Bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente. Muy amable. No sé si necesitas un atril o algo. No, así está bien, padre. Yo les dejo en unas muy buenas manos este hermano que hoy está con nosotros con todo el corazón. Ya tengo ahorita una misión y a nosotros nos tocó ser parte de esa misión. Por eso decía gracias a ese Dios bueno, gracias también a nuestros hermanos que nos han compartido y han tenido aquí. Pues elegir esta parroquia para que pues hoy estuviera Mariano con nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por dejarte guiar por el Señor, pero sobre todo gracias por decirle, sí Señor, yo abrazo la cruz con todo lo que implica y te sigo. Que el Señor te siga bendiciendo, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí, porque este es un signo de la gracia de Dios en nuestra comunidad. Que el Señor nos siga bendiciendo y esta noche es una noche de gracia. Amén. Amén. Bueno, los saludo con muchísimo cariño a todos y le doy muchas gracias a Dios y al Padre por su calurosa bendición y por el recibimiento que me hace con tanto cariño. Todo esto es gracia, como dice el Padre, y pues vamos a compartir este momento de reflexión y de testimonio. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar para comenzar. Y les voy a leer de la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6, desde el versículo 3, y dice: si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que tiene. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo, y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Palabra de Dios. Pues para mí siempre es una gran alegría poder estar en un templo como este, donde tanta gente viene adorar a Dios, alabarlo y sobre todo atraer sus vidas. Nuestra vida es un misterio, nuestra vida es una lucha permanente. Nadie sabe lo que llevamos por dentro cada uno de nosotros, pero venir al templo de Dios es venir donde el único que sí sabe, y por eso aquí descansamos, porque sabemos que aquí hay alguien que nos conoce, porque es el mismo que nos creó con sus propias manos, el único que sí nos conoce de verdad. Y es una gracia, una bendición y un honor estar en el templo de Dios. Hay que darle muchas gracias a Dios, porque hay mucha gente que siendo católicas no tienen templos en muchos lugares del mundo y están perseguidos.
Miren ustedes, nada menos aquí muy cerca de nosotros, en Nicaragua, están ocurriendo crímenes horribles contra la Iglesia Católica, hasta el punto que la quieren desaparecer. Por eso somos privilegiados y es una bendición estar acá. En mi historia personal, yo les puedo contar que el Señor me ha transformado, y no porque yo haya hecho nada bueno para que Él me transformara, porque ahí es donde está el verdadero sentido de la misericordia de Dios, que no es por ningún mérito nuestro, no es muchas veces ni porque lo hubiésemos buscado, porque yo fui un hombre que, a pesar de haber nacido en una familia católica y de haber sido educado en la Iglesia Católica, desde los 14 años me fui de la iglesia y viví 33 años lejos de Dios. Y por pura gracia de Dios, a la edad de 47 años, fui secuestrado en Colombia por las guerrillas por 6 meses, y durante ese secuestro el Señor se me apareció en una cueva una noche que estaba sentenciado a muerte, encapuchado, amarrado, y entré en un éxtasis y el Señor se me aparece y me muestra el estado de mi alma, y yo me encontraba en un estado tan grave que si me hubiese muerto esa noche me hubiese condenado. Y les puedo contar que la experiencia mía esa noche fue una experiencia de iluminación de conciencia, en la cual vi toda mi vida desde la infancia hasta la edad de 47 años que tenía esa noche. Y luego fue una experiencia del infierno, donde pude ver hasta dónde había caído ya mi alma por el pecado en que había vivido. Luego de purgatorio, viendo a las almas sufrir por todo lo que no habían resuelto en esta vida, y sin embargo ver la misericordia de Dios, cómo a pesar de no haber sido fieles a Dios como debían haberlo sido, el Señor tuvo misericordia y los salvó. A pesar de tener que pasar por un dolor muy grande, que es la purgación de nuestros pecados. Y tuve la visión, arriba de una montaña pude ver una ciudad de luz, que luego entendí que es la Santa Jerusalén del cielo, nuestra casa, nuestro destino. Después de salir de esa experiencia, estuve 5 meses y medio más secuestrado, y ya no me preocupaba de que los guerrilleros me mataran, sino que estaba preocupado de condenarme. Y todos los días le imploraba a Dios que no me dejara morir sin confesarme. Dentro de todo lo que el Señor me reveló la iglesia, y me mostró cómo yo la había abandonado y la había cambiado por el mundo. Y por eso me fui al mundo de manos del demonio y de las cosas del mundo, del materialismo de este mundo, por 33 años que viví en pecado mortal. Sin embargo, al mostrarme el Señor la iglesia, me di cuenta de lo que realmente importaba. Yo soy actor y compositor musical. Me eduqué en Alemania y viví muchos años de mi vida en California, en el mundo del espectáculo. Y tuve la oportunidad de disfrutar el dinero, la fama y los mejores vinos de este mundo. Pero se me había olvidado lo más importante, que era Dios en mi vida. Y gracias a Él no me morí en el pecado mortal que vivía, porque me hubiese condenado, como ya les conté. Sin embargo, cuando ya el Señor, por misericordia, me liberó de ese secuestro, porque fue un milagro de Dios, yo comencé la nueva vida. Regresé a California,
y estuve 2 años sin compartir con nadie lo que me había pasado con Dios en el secuestro. Pero después de 2 años, el Señor se me volvió a manifestar en una iglesia en Bogotá que estaba de visita en Semana Santa. Y ahí me reveló con claridad esta misión que comenzó hace 23 años. Ya hace 25 años que Él se me apareció. Y yo comencé a viajar por el mundo entero y dejé mi vida artística y me convertí en misionero de la iglesia. Y esto es lo que hago y por eso estoy aquí con ustedes. Y les quiero compartir algo que es algo que yo he visto con claridad y es la necesidad tan importante de nuestra sanación interior, la sanación de nuestra alma, de nuestro corazón. Es importante tener claro esto. Yo puedo decirles que soy un testigo ocular de lo que sucede después de la muerte. Ustedes saben cómo muchísima gente dice: nadie ha regresado de la muerte, nadie nos puede decir nada de lo que pasa después de la muerte. Pues yo puedo contarles de que eso no es necesariamente cierto en todas las personas, porque a mí me regresaron. Esa noche que el Señor se me apareció, yo estaba listo para partir, y si no hubiese sido por la misericordia de Él, no hubiese regresado, me hubiese muerto y me hubiese condenado. Y les puedo decir esto: nosotros como católicos sabemos que hay una vida después de esta. Eso lo sabemos, se nos ha sido enseñado en el catecismo, se nos ha sido enseñado a través de la palabra que escuchamos en la Eucaristía todos los domingos y todas las veces que vengamos, cuando leemos el Evangelio. Pero hay un peligro con esto y es algo que yo he podido observar en todos estos años de misiones, y es que a veces todas esas verdades quedan simplemente en nuestra religión, no quedan en nuestro corazón. Y conociendo de que la vida continúa después de la muerte, no hacemos nada para prepararnos para la vida que viene después de la muerte. Ahora, la pregunta grande es: ¿cómo nos preparamos para lo que viene después de la muerte? Yo me he dado cuenta que nosotros, al tener un alma, como ya lo sabemos que la tenemos, y seguramente muchos de ustedes han estado en un funeral y les ha tocado enterrar a una persona querida que conocían, y es muy impactante llegar al ataúd de una persona, abrirle la ventanita y mirarla ahí sin vida, ya un cuerpo muerto, pero con ese semblante todavía de ese cuerpo que conocí con vida. Pero inmediatamente yo veo ese rostro del difunto, yo sé que algo salió de ese cuerpo y está por ahí, que no se ha acabado, que continuó viviendo. Eso todos lo sabemos. Tal vez lo sabemos en diferentes niveles, pero todos sabemos que la historia no terminó ahí. Mucha gente se pregunta: ¿dónde quedaría mi padre? ¿Dónde quedaría mi madre? ¿Dónde quedaría mi hijo? ¿Dónde quedaría mi hermano, mi amigo? Porque siempre nos preguntamos: ¿qué pasó con esa alma? ¿Dónde estará? Pues miren, lo más importante que yo he descubierto es que nosotros, que todavía vivimos en el tiempo de hoy, que todavía estamos en este mundo y con vida en este cuerpo, debemos estar conscientes y permanentemente preparados para la muerte, para el encuentro con el Señor. Porque si tenemos fe de verdad, sabemos que el momento de la muerte
es el momento del nacimiento a la vida eterna si hemos sido fieles a Dios. Todos nosotros escuchamos el Evangelio de hoy acerca de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Pues miren, cuando una persona, conociendo la verdad, no se prepara todo el tiempo para estar en gracia de Dios, en caso que Dios lo llame hoy, es lo equivalente a una virgen necia. Pero cuando nosotros somos conscientes y nos preparamos todos los días para encontrarnos con el Señor, somos las vírgenes prudentes. ¿Y cómo se prepara uno? A través de la vida, nosotros vivimos muchas cosas y muchas de ellas nos corrompen y ni nos damos cuenta. A veces estamos llenos de resentimientos, de venganzas, de miedos, de inseguridades, de toda clase de emociones, de pasiones, de ideas, y también toda clase de negatividad por las cosas que han fracasado en nuestra vida. Y también tenemos buenas memorias, pero lo más importante es que nosotros, a través de todas las experiencias que tenemos, debemos ir por medio del sacramento de la confesión, por medio de la oración, como por ejemplo la oración más perfecta, que es la Eucaristía. Venir a traerle a Dios ese corazón nuestro para que Él lo sane, y pedirle a Dios que nos ayude a desalojar de nuestro corazón todas las cosas malas que se han acumulado por la experiencia de vida, nuestra historia, nuestras cicatrices de las cosas difíciles que hemos vivido, y entregarle todo al Señor para que nuestro corazón no esté corrompido. Miren que yo he visto con claridad que hay tan solo dos formas de vivir: o nos estamos corrompiendo o nos estamos purificando. Son las únicas dos formas. El sufrimiento de esta vida purifica o corrompe. Es lo único que hace. Hay gente que se enferma, o que fracasa, o que se divorcia, o que vive terribles traiciones o terribles dificultades y queda corrompida, porque queda con odio, resentimientos, venganzas, malas memorias, desconfianza a todo el mundo, y se corrompió con la prueba. Pero hay gente que se santifica con la prueba, porque se la ofrece a Dios, porque a pesar del dolor que le ha causado, sin embargo sabe que Dios es bueno, y que si Dios permitió eso en nuestra vida, es porque Dios quiere que nos edifiquemos con eso, y que con eso nos convirtamos, nos arrepintamos, y que nuestro corazón se purifique. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, que la vida nos purifique y no nos corrompa. Y por eso es tan importante la sanación interior, porque es preocuparnos todos los días con un corazón vigilante a que no se nos quede nada malo en el corazón. Muchas veces nosotros en un matrimonio, en la relación entre padres e hijos, entre amigos, entre compañeros de trabajo, llevamos en nuestro corazón murmuraciones contra los demás, contra los que están cerca a nosotros, porque no somos sinceros, porque no abrimos el corazón y le decimos a los demás lo que sentimos, lo que nos molesta, lo que nos separa, lo que nos divide, y preferimos guardarnos eso, crear resentimientos internos contra la persona y a vivir una vida acumulando situaciones oscuras. Y esto es lo que disminuye al ser humano y le quita luz, le quita vida, porque le quita el amor. Ustedes se dan cuenta que en la tercera lectura de hoy,
que es el himno a la caridad de San Pablo en 1 Corintios 13, él habla de que nada en esta vida tiene sentido ni tiene valor si no tenemos amor. Y el amor se consigue con la sinceridad. El amor se consigue con la honestidad y la fidelidad a Dios y la fidelidad al amor al prójimo, sin importar si el prójimo es fiel a nosotros, sin importar si el prójimo nos ama, porque nuestro amor debe ser incondicional. El amor incondicional es aquel que yo puedo dar sin esperar nada del otro. En esa forma me estoy edificando y purificando a medida que voy caminando por esta vida. No hay cosa más linda que encontrar una persona que es una persona de Dios y que tiene paz, que tiene gozo, que tiene esperanza. Y uno sabe que ha sufrido, uno sabe que esa vida ha pasado por muchas pruebas. Y sin embargo, qué lindo es ver ese rostro y esos ojos que tienen paz y que tienen amor. Cuando usted encuentra una persona en esta vida, usted sabe que cada ser humano en esta vida ha sufrido, ha pasado por dificultades, ha pasado por pruebas. Y precisamente el amor al prójimo es la compasión, el asegurarnos de que nosotros sabemos que todos llevamos una procesión por dentro. Como dice el refrán, nadie sabe con la sed que el otro bebe. Y esto es importante tenerlo claro. Nosotros somos hijos de Dios y es importante recordarnos de eso. Somos hijos de la iglesia, somos ciudadanos de la luz, y esto es una bandera que llevamos izada, pero tenemos que hacer valer esto y hacerlo valer con nuestro testimonio de vida. Vivimos en un mundo muy oscuro y todos lo sabemos. No necesitamos ser negativos o pesimistas para decir que vivimos en un mundo perverso. No, es la verdad y no lo vamos a ocultar. Miren ustedes todas las amenazas que hay contra la familia, contra los niños, las amenazas que hay contra nuestra seguridad, la violencia que hay en el mundo, las degeneraciones, depravaciones. El mundo nunca ha sido bueno. Por eso el mismo catecismo nos dice que el mundo es un enemigo nuestro. Pero ustedes saben que el mundo es un espíritu, es el espíritu del diablo, que se manifiesta a través del materialismo, el consumismo, el relativismo, todos los ismos. Y esto es lo que debemos aprender cuando Jesús nos pide que estemos en el mundo, pero no seamos del mundo, porque en el mundo tenemos que vivir. Y es importante que para la sanación interior de nuestra alma, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, sepamos que la forma más grande y efectiva para nuestra sanación y la reparación de todos nuestros pecados es llevarle a Dios a la gente. Si usted quiere reparar sus pecados en una forma perfecta, si usted quiere santificar su vida en una forma precisa y en una forma perseverante, usted se encarga de asegurarse que usted sea un testigo de Dios en la vida, que toda la gente vea a Dios en usted, que se dé cuenta que esa paz que usted tiene, ese gozo que usted tiene, esa esperanza que usted tiene, es Dios en usted. No es algo que usted se ganó sudando, cortando madera. Es algo que primero Dios se lo dio, pero segundo usted lo quiso tener, porque ese es su deseo. Su deseo es Dios, su deseo es su santidad, su deseo es ser luz, su deseo ser esperanza.
y eso se convierte en su vida. Y esa es la llamada que tenemos cada uno de nosotros como católicos en este mundo. El Señor nos llamó a ser pescadores de hombres, y para ser pescadores de hombres tenemos que brillar con Dios en nuestro corazón, que se manifiesta a través de nosotros llevar la esperanza. Ustedes saben, en la misma familia y la gente que conocemos, hay personas que siempre nos dan paz, hay personas que siempre nos dan esperanza, hay personas que son muy fuertes espiritualmente y que son como unas columnas, y cuando nosotros necesitamos apoyo, corremos hacia esas personas, porque son la luz en este mundo, y en eso nos debemos convertir nosotros, cada uno de nosotros, porque vivimos en un mundo oscuro y nosotros somos llamados a ser la luz. Y para ser luz tenemos que sanar el corazón. Mire usted, póngase a pensar por un momento cuántas cosas hay en su corazón ahorita mismo que le quitan el amor: resentimientos, miedos, angustias, inseguridades, negatividad, miedo al futuro, desconfianza de todo el mundo, tantas situaciones que dividen el corazón, venganzas, situaciones que son malas y que uno las tiene justificadas porque le han pasado a uno situaciones en la vida que lo han llevado a sentirse así. Así de que no podemos decir que estamos demonizados porque tenemos miedo, o porque estamos resentidos, o porque no amamos. No, somos seres humanos y esto le puede pasar a cualquiera. Pero lo que estamos hablando es de que no podemos quedarnos así. Tenemos que cambiar, tenemos que limpiar el corazón. Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros decidimos tener un corazón limpio, entonces comienza a llegar la paz. Cuando dejamos todas las pasiones desordenadas, los pecados que tanto daño nos hacen, cuando empezamos a renunciar a esos pecados, comenzamos a sentir la paz. Y para lograr eso, tenemos que volvernos personas más sencillas, menos ambiciosas, más generosas, más compasivas. Y en esa forma, Dios va entrando en nuestro corazón y nos va sanando, nos va liberando, nos va fortaleciendo y nos va haciendo pequeños, humildes, sencillos. Y qué lindo que es encontrar el que es sencillo, el que es humilde. La persona humilde se vuelve como invisible. La gente como que ni la nota, porque se vuelve algo que para el mundo es insípido. Ustedes saben que desde los judíos, siempre para lo que se hacía en el altar, se preparaba, y para la Pascua se preparaba el pan insípido, el pan que no tenía levadura, pan ácimo. Pues miren, Dios quiere que nosotros nos convirtamos en panes ácimos, panes que no tienen levadura, panes que no tienen condimentos, panes que alimentan pero que no engordan, que fortalecen pero no deforman, y que esos panes nos dan la fuerza de Dios para que tengamos amor. Y ese es el pan que Dios quiere sobre la mesa. Ese es el corazón que Dios quiere sobre el altar. Y mire que el diablo quiere que usted sea un pan sabroso, un pan aliñado, un pan gordo, inflado. Ese es el pan que el diablo quiere que usted sea. Y cuando usted es un pan muy aliñado, todos se lo quieren comer. A usted lo llevan a todos los banquetes porque usted es una comida sabrosa para el mundo. Pero miren que lo que quiere Dios de nosotros es que seamos panes ácimos,
panes que no tienen sabor, ni levadura, ni condimentos, panes insípidos para este mundo. Ese es el pan que se celebra en la mesa del Señor. Ustedes leen la palabra desde el Antiguo Testamento y el único pan que se admite en el altar es el pan insípido, el pan que no tiene aliños, que no tiene sabor. Ese es, y eso debemos ser nosotros, unos seres humanos que están vacíos de sí mismos y llenos de Dios. Por eso, cada que usted tenga miedo, cada que usted esté inseguro, cada que usted tenga rabia, cada que tenga pereza y esté decepcionado de la vida y no tenga entusiasmo, acuérdese, usted tiene un visitante y ese visitante no es un ángel de Dios. Ese visitante es un demonio que le quiere quitar el gozo y la vida, que lo quiere arruinar, que lo quiere convertir en una miseria. Exorcícese, saque ese demonio de su corazón, levántese sobre sus ruinas y comience a vivir como un hijo de Dios. Domine la pereza, derrótela. Domine la depresión, el cansancio, la angustia, la desesperación, la frustración. Saque todo eso del corazón. Nosotros somos capitanes del navío que Dios nos confió. Y un capitán no se agacha, no se dobla, no le muestra sus debilidades a la tripulación. Porque nosotros estamos encargados de llevar esta nave al puerto seguro, que es nuestro príncipe de paz, Jesucristo, que nos está esperando al otro lado de este destierro. Y debemos navegar con la seguridad de que vamos hacia casa. Pero sabiendo que vamos hacia casa, tenemos que ser buenos marineros, buenos navegantes, valientes, nunca acobardarnos, nunca llenarnos de negatividad, nunca llenarnos de pesimismo, siempre saber que tenemos un Dios bueno que nos ama y que todo en esta vida es pasajero. Usted tiene un problema muy grande hoy, sí, pero eso no va a ser siempre así. Todo pasa, como dice Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta, la paciencia todo lo alcanza, quien tiene a Dios nada le falta. Y es importante que nosotros sepamos esto, la fe. Estamos en este templo, acabamos de recibir la Santa Eucaristía, el don más maravilloso, el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad, y eso quiere decir que estamos fortalecidos espiritualmente y estamos en el templo de Dios. Y el Señor quiere que esta noche todos nosotros salgamos de este templo fortalecidos, con esperanza, con gozo, con paz, sin miedo, listos a llevarle a Dios a la gente, ayudarle a la gente que está mal, que está deprimida, que no tiene fe, que no ora y a veces que ni cree en Dios, que se han alejado de Dios y que están por ahí listos a renunciar hasta la vida misma. Y nosotros estamos en este templo porque Dios nos llamó como su ejército a fortalecernos como soldados. Y cuando salimos de esta iglesia, salimos a la batalla, a eso salimos. La vida nuestra como ejército de Dios es una batalla espiritual y es una batalla por la salvación de las almas. No se olviden, somos pescadores de almas y los primeros pescados gordos son esa familia suya que está alejada de Dios, que ya no lo escuchan porque no van a ser las palabras las que van a convertir sus corazones, porque ya tienen los oídos cerrados, pero sí va a ser su santidad, su fidelidad y la luz que usted lleva. Miren, a veces una persona de una familia numerosa se convierte y comienza a renovar su corazón y acercarse a Dios.
y todos los demás se burlan de esa persona. Y siempre le dicen, ay, ahí viene el santico, ay, ahí viene el rezandero, ay, ahí viene, y se burlan. Pero en el momento que alguno de ellos tiene un problema en la vida bien grave, ¿a quién van a buscar? Van a buscar al santico, al rezandero. A ese es el que buscan, porque de todas maneras siempre sabían que ese santico y rezandero del que se burlaban era el único que tenía la verdad y era el que tenía la luz. Y a pesar de que se burlaban de él o de ella, saben la verdad. Y por eso, sin importar lo que digan los que están cerca a nosotros, que no están con Dios o no creen en Dios, no podemos dejar disminuirnos por ellos, sino que debemos mantenernos firmes y tomar todas las burlas y persecuciones como una bendición. Como dice San Pedro en una de sus cartas, bendito el que es perseguido por el nombre de Jesús, porque eso nos da vida en el espíritu, nos da un crecimiento espiritual interno, que son las gracias que Dios le da a aquel que le es fiel y aquel que testifica a su favor, aquel que no tiene miedo de decir, yo creo en Dios, yo soy un católico que creo en los mandamientos de Dios, creo en la confesión, creo en la Eucaristía, soy una persona amiga de la Virgen María y estoy unido a ella y a los santos y a los ángeles, y lo puedo decir desde los balcones, en la calle, en cualquier lugar donde esté, puedo testificar que eso es lo que yo soy. Y no tengo ninguna timidez para testificar mi fe, porque sé que al testificar mi fe estoy amando a Dios, lo estoy glorificando a Él, le estoy dando el señorío a Él. Y sepan que cada vez que nosotros testificamos nuestra fe, el Señor se alegra, los ángeles se alegran, los santos se alegran, y nuestra vida se sana, y le ayudamos a la iglesia a aumentar su salud espiritual, fortalecemos las almas, y en eso nos debemos convertir, que nuestra vida cristiana sea una vida útil, una vida que tiene frutos. Y para eso no necesitamos estar como las sectas con cartelones en los parques y gritando que el Señor ya regresa. No, nosotros lo que debemos hacer es asegurarnos que nuestro corazón está cambiando, porque nosotros estamos preocupados de cambiarlo, de transformarlo, de limpiarlo, y que nosotros llevamos un Dios vivo en nuestro corazón. San Pablo nos da la descripción más perfecta de lo que somos nosotros. Él dice, nosotros somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No hay nada más perfecto que eso. Vasijas de barro. ¿Se imaginan lo frágil, lo vulnerable que es una vasija de barro? Es muy frágil. Eso somos nosotros. Pero llevamos el tesoro que es el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Lo que Dios quiere, que fue el que creó esta vasija de barro, es que nosotros mantengamos esta vasija de barro limpia. Y cuando logramos hacer eso, Él hace todo lo demás. A nosotros nos corresponde mantener la vasija de barro limpia. Este cuerpo, esta naturaleza humana, este corazón, esta mente, estos sentimientos, estas pasiones, estas ideas, todo esto lo debemos mantener limpio. Y el Señor hace todo lo demás, porque Él nos creó para ser instrumentos de su amor y para que le llevemos ese amor a todo el que nos encontremos. Miren que cuando usted está en su casa y está rezando el rosario, usted tal vez no se da cuenta,
pero usted está bendiciendo todo su vecindario. Usted está bendiciendo toda su familia. Usted está bendiciendo toda la gente que lo conoce. Y está bendiciendo a los que no le conocen también. Porque la oración bendice a todos. Y cuando usted está presente en cualquier lugar y usted está orando, está bendiciendo. Y si usted es una persona fiel a Dios y vive en gracia de Dios, se puede imaginar lo poderosas que son sus oraciones. Son muy poderosas. Miren ustedes, hay mucha gente que no entiende por qué esas monjas que viven encerradas en esos conventos, monjas de clausura, están allá encerradas. ¿Qué es lo que hacen? Y no se dan cuenta que esas religiosas renunciaron al mundo, renunciaron a sus familias, renunciaron a todas las cosas de este mundo material y se dedicaron a orar por la salvación de las almas. ¿Se imaginan lo que es eso? Y esas monjas, por lo que ellas hacen, miles de almas se salvan todos los días. Miles de almas que si pudieran condenar, se salvan por las oraciones de ellas. Por eso siempre debemos orar mucho por vocaciones religiosas santas, vocaciones sacerdotales santas, porque eso es demasiado poderoso e importante para la vida humana. Y nosotros, cuando somos fieles, cuando estamos con Dios, cuando estamos en nuestra lucha de sanar nuestro corazón, de sanar nuestra vida, todo eso está contribuyendo a que muchas almas se sanen y se salven. Porque Dios utiliza el corazón del justo, el corazón del fiel, lo utiliza para rescatar almas. Miren ustedes, en este momento que estamos en este templo, hay miles de personas muriendo y todas esas personas van a comparecer ante el tribunal de Jesucristo, todas ellas, y muchas de ellas están en peligro de condenarse. Y por el solo hecho de que nosotros estamos en este templo y estamos atentos al Espíritu Santo y nuestro corazón está escuchando lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, y cada vez que nosotros, al escuchar lo que estamos escuchando, estamos aceptando, renunciando a lo malo, aceptando lo bueno, fortaleciéndonos, inspirándonos, iluminándonos, estamos siendo instrumentos para que Jesús rescate almas que se pueden condenar en este momento. ¿Ustedes se acuerdan que en el huerto de Getsemaní Jesús fue tres veces donde los apóstoles? Las primeras dos veces era para pedirles que no se durmieran, que lo acompañaran. ¿Por qué? Porque Él quería usarlos como testigos ante el Padre para salvar más almas, que era la copa que no se quería tomar. Pues eso es lo que Jesús está haciendo en este momento desde ese sagrario que ustedes ven allí. Desde ahí, en este momento, el Señor con cada uno de nosotros está pidiéndole al Padre salvar almas que se van a condenar en este momento, porque nosotros en nuestro corazón estamos tomando decisiones radicales de cambiar, de ser buenos, de santificarnos, de purificarnos, de perdonar, de hacer lo bueno, de atrevernos a ser buenos. Eso salva almas, aunque no lo entendamos, aunque no lo creamos, es la verdad. Así es, porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Cada vez que comulgamos, el Señor rescata almas de la perdición eterna. Cada que comulgamos. Y también
cada que tomamos decisiones importantes espirituales en nuestra vida, donde queremos renunciar al pecado, donde queremos abrazar la luz, donde queremos ser de Dios, en ese momento nos elevamos y nos llevamos con nosotros almas que pueden haber naufragado, pero al levantarnos nosotros, levantamos almas, porque somos pescadores de almas y así es como las pescamos. En esa forma, las pescamos cambiando nosotros, las pescamos transformándonos nosotros. Es una pesca divina porque la hace el Espíritu Santo por medio de nuestras decisiones. Ustedes saben que la iglesia nos enseña de que Dios espera nuestro sí. Miren ustedes lo importante que es el fiat de la Virgen María, el sí al Arcángel San Gabriel, cuando acepta ser la esclava del Señor y le dice: hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, y le da el sí. Dios siempre espera a que nosotros le demos el sí, y cada que le damos el sí, al renunciar a un pecado que decimos: no quiero más este pecado en mi vida, apártate de mí, Satanás, para siempre, renuncio, yo le doy el señorío a Jesús en mi vida, no quiero el demonio en mi vida, termino con este pecado para siempre, no lo quiero. En ese momento, ustedes no se pueden imaginar la luz que en ese momento se desprende de su corazón y cómo arrastra almas con esa luz. ¿Cuántas almas se favorecen con esa renuncia al diablo? ¿Cuántas almas se favorecen por su conversión, por su santificación? Esto es la verdadera sanación interior del hombre, está en la renuncia total al pecado, en dejar al diablo y abrazar a Jesús. En eso consiste la verdadera sanación, y lo debemos tener muy claro. La sanación del alma es nuestra renuncia a Satanás. Ustedes saben que en la iglesia tenemos estaciones litúrgicas en las cuales volvemos a renovar nuestro bautismo y volvemos a renunciar al diablo en todas sus pompas y sus obras, y nos exorcizamos de nuevo por medio de la liturgia en la iglesia. Es algo muy poderoso, pero eso mismo hacemos nosotros a nivel personal cada vez que nos atrevemos a ser tan valientes que renunciamos al pecado. Todos nosotros tenemos debilidades, todos nosotros tenemos abismos en nuestros corazones, y son abismos que a veces los tenemos desde niños y toda la vida hemos luchado con ellos, y por lo tanto cada uno de nosotros entendemos el lenguaje que estamos hablando en este momento. Lo que estamos hablando no es difícil para nadie entender, no es difícil para nadie aceptar. Lo que estamos hablando es que el Espíritu Santo quiere nuestra sanación, nuestra liberación. Quiere que rompamos las cadenas que nos tienen atados al diablo y que entendamos que Dios no quiere que seamos tibios, que no quiere que seamos mediocres, que no quiere que estemos en este templo con un pie en el pecado y otro en la gracia. Porque eso no es posible. Él quiere que estemos 100% con Él, verdaderamente convertidos a Él. Y esto es demasiado importante entenderlo y demasiado importante hacerlo. Muy importante. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Señor nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, desde el versículo 10. El combate espiritual.
Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que no podáis apagar con él, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por todos ustedes. Gracias a Dios por esta parroquia, por el padre que ustedes tienen, que es un valiente guerrero, lo podemos ver. Por todas las bendiciones que se reciben cada vez que reconocemos que Jesús es el Señor, que la Virgen María es nuestra madre, que hay ángeles que nos cuidan, que hay santos que velan por nosotros, que vivimos en un tesoro espiritual que no podemos ver, pero que es real. Y con eso en el corazón debemos irnos a casa fortalecidos, iluminados, inspirados y con la capacidad de ser valientes y cambiar nuestro corazón. No olvidarnos, el pecado es el diablo. No olvidarnos de eso. El pecado es el diablo. Por eso no debemos quedarnos en pecado, porque nos quedamos con el diablo. Y con el diablo no es recomendable acostarse. Debemos estar seguros de que nuestra compañía es nuestro ángel guardián y no el demonio. Pues que el Señor los bendiga a todos, bendiga a sus familias, bendiga todo lo que traen en sus corazones, porque Dios los conoce, y que les bendiga todas sus necesidades, les bendiga lo que traen, las súplicas que salen de sus corazones, y sobre todo que los proteja del diablo, que los proteja del maligno. Amén. El Señor es el Señor. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y con esta oración. Amén. Gracias. Gracias.